Los Gijón Mariners lograron el pase a las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Americano tras derrotar a los Murcia Cobras en un gran partido que enfrentó al campeón de la Conferencia Norte y al subcampeón de la Conferencia Sur en el Complejo Deportivo de Las Mestas y en el que los asturianos dominaron de principio a fin. Los asturianos llegaban a la cita con 7 victorias y un empate, mientras que los murcianos lo hacían con 4 triunfos y 4 derrotas. Los Mariners ganaron el sorteo inicial, optando por recibir el balón. El encuentro empezó de la mejor manera posible, ya que en el kickoff, Newfield Benchick protagonizaba un espectacular retorno que ponía en pie a la grada del estadio local y suponía el primer touchdown del partido cuando apenas habían transcurrido unos segundos en el reloj. Esta gran jugada dio alas a los locales, que ya no miraron atrás. Raúl Caldero anotaba el extra point y el 7-0 subía el marcador. Cobras pareció acusar el golpe y tras un fumble en su primera jugada ofensiva, su ataque no pudo pasar del 3 y fuera, devolviendo rápidamente la pelota a los gijoneses. Por el contrario, la ofensiva local arrancaba muy entonada, con buenas carreras de Pablo Caso, quien conseguía los primeros downs del partido. A él se unía su compañero en el backfield, Jonathan Sánchez, y entre ambos llevaban el peso de la ofensiva local en los compases iniciales del encuentro. Una clara interferencia defensiva sobre el receptor Raúl Caldero ponía a los Mariners en la red zone de Cobras. Caso seguía martilleando la defensa visitante y tras otra gran acción de carrera situaba a los asturianos en la yarda 1 rival. El quarterback Marcos Martínez, tras recuperar su propio fumble, era el encargado de anotar él mismo el segundo touchdown del partido. Caldero volvía a transformar el extra point, aumentando la diferencia a 14 puntos. Los murcianos seguían sin entrar en el partido y tras quedarse cerca del primer down, decidían arriesgarse y muy profundos en su campo jugarse la cuarta oportunidad. El pase del quarterback Ángel Clemente no podía ser atrapado por su receptor y los gijoneses recuperaban la posesión del balón en una posición muy ventajosa que no desaprovecharon. Newfield Benchick entraba de nuevo en acción y tras una bonita jugada volvía a poner a los verdinegros a las puertas de la goal line de Cobras. El encargado de culminar el drive en esta ocasión era Jonathan Sánchez, sumando con una carrera exterior el tercer touchdown de la tarde. Caldero seguía infalible y aún en el primer cuarto los Mariners ya ganaban por 21-0. Un buen retorno ponía a Cobras en su propia yarda 40 y con una buena carrera interior los murcianos conseguían su primer down de la tarde. Ya en el segundo cuarto, otra buena escapada, en esta ocasión del running back Adrián Sastre, ponía a los rojinegros en la 25 de Mariners. Pero llegado a este punto, la ofensiva visitante volvía a atascarse, teniendo que conformarse con un intento de field goal. La patada se quedaba corta y finalmente el drive visitante acababa sin puntos. En esta ocasión el ataque asturiano no conseguía el primer down y por primera vez en el partido el equipo de despeje tenía que saltar al campo. El snap no era bueno, la patada resultaba defectuosa y Cobra se encontraría con el balón dentro de la yarda 10 gijonesa. Los visitantes no desaprovecharon el regalo y Sastre, con una carrera interior, conseguía los primeros puntos del partido para su equipo. El extra point también era bueno y el 21-7 subía al marcador. No se dejaron intimidar los locales y primero con una buena carrera de Sánchez que lograba 6 yardas y después con una extraordinaria galopada por la banda de Caso volvían a adentrarse en el territorio murciano. Ya en la yarda 10 rival, Martínez conectaba con el tight end Pedro Valle
quien transformaba el envío en touchdown. El extra point no era bueno en esta ocasión, por lo que el electrónico se quedaba en 27-7. Clemente intentaba que los suyos pudieran sumar puntos antes del descanso, pero a pesar de conseguir un bonito primer down con un buen pase tras eludir a varios contrarios, Cobras se quedó sin tiempo para más y ambos equipos se retiraron a los vestuarios. La segunda parte arrancó con el cuero en poder de los murcianos, pero la ofensiva visitante seguía sin encontrar continuidad y a pesar de jugarse el cuarto down, no conseguía sorprender a la defensa local. Por su parte, la defensa de Cobras, ya más asentada sobre el terreno de juego, frenaba varias acometidas de Mariners y el tercer cuarto terminó sin puntos por parte de ninguno de los dos equipos. En el último cuarto, los locales seguían sin recuperar la fluidez. Marcos Martínez no podía conectar con sus receptores y la pelota volvía de nuevo a posesión visitante. Murcia ponía entonces el balón en manos de Sastre y el running back catalán lograba buenas carreras que permitían a su equipo mover las cadenas. Otra vez en cuarto down y ya apurados por el reloj, Cobras tenía que volver a arriesgarse. En esta ocasión, Sastre sí lograba el primer down y mantenía vivo el drive rojinegro. Finalmente, con un precioso pase de Ángel Clemente y una no menos bonita recepción de su hermano Jesús, Cobras lograba el ansiado touchdown. El extra point era bloqueado, por lo que el resultado quedaba en 27-13 para los locales. De ahí al final, Mariners se limitó a controlar el reloj, poniendo el balón en poder de sus corredores para, ya dentro de los últimos minutos, consumir el mayor tiempo posible. Los murcianos, utilizando sus tiempos muertos, aún dispusieron de una última posesión, pero los intentos de pase resultaron incompletos y con 27-13 se llegó al final del partido. Estas fueron las opiniones de los protagonistas. Pues unas sensaciones un poco encontradas, hemos hecho un primer cuarto muy malo, no habíamos entrado en el partido, no sé si bien por el viaje tan largo o quizás porque hoy teníamos 6 bajas importantes en defensa y eso se ha notado, hemos perdido la cara al partido muy pronto. El equipo se ha rehecho y el segundo, tercer cuarto y cuarto cuarto la verdad es que bastante satisfecho, pero bueno, evidentemente cuando uno llega a playoff lo único que le importa es seguir y hoy hemos perdido. Ha sido un partido que se nos ha puesto, la verdad que se nos ha puesto de cara desde el principio gracias a ese retorno de Neufeld. Nos ha venido de perlas para ir por encima del marcador siempre y quizá eso nos ha dado un poquito más de alas y lastraba al otro equipo. Y luego, pues bueno, ellos se fueron ajustando poquito a poco y nosotros ya hemos continuado anotando, pero bueno, la segunda parte ya fue un poco más trabada, ya hemos tenido que despejar varias veces. Bueno, ha sido un buen partido, empezamos muy mal nosotros y Magnus salió muy fuerte y ha sido pues para nosotros la derrota en el primer cuarto, pero luego el partido ha sido muy bueno por los dos lados, mucha defensa y luego un ataque. Entonces nosotros hemos venido un poco cansados de un largo viaje y hemos jugado muy mal al principio y luego el partido ha sido un poco más ajustado, pero está bien. Bueno, ahora espero que lleguen muy lejos porque la verdad es que han jugado muy bien contra nosotros, estaban muy bien preparados, entonces yo los veo muy fuerte. Pues la verdad es que ha sido un buen partido con una muy buena primera parte, hemos hecho lo que llevamos entrenando toda la semana y estamos preparados para lo que venga. El partido de hoy nos salió exactamente como lo habíamos entrenado, llevamos 15 días trabajando para que nuestra ofensiva fuera muy explosiva y fue el resultado de que en el primer cuarto hayamos metido todos los puntos que metimos, nos fuimos al descanso pues con la victoria prácticamente, ¿no? No pudimos anotar en la segunda mitad, hicieron sus ajustes y lo hicieron bien, sin embargo pues el partido estaba casi decidido al medio tiempo, ¿no? Pues bien, el partido empezó perfecto para nosotros, empezar siempre con un retorno de kickoff, la primera jugada del partido es un golpe psicológico muy importante. A partir de ahí tomamos la iniciativa del encuentro y ya no miramos atrás, supimos mantener la diferencia y bueno, estamos en semifinales. El próximo partido de los Mariners será ya en las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Americano ante los Granada Lions, una vez más ante el público de las Mestas.